bueno, el nuevo marco de rendimiento general de la nueva PAC 23-27. Como sabéis, esta nueva PAC, una de sus características es que busca una orientación mayor o al menos dar una mayor visibilidad a los resultados y los logros prácticos y concretos de la PAC. Y bueno, en este sentido, pues es una nueva característica que tenemos que implementar entre todos con unas nuevas normas, unos nuevos procedimientos que estamos ahora implantando, haciendo entre todos mucho esfuerzo y bueno, a veces un poco perdidos. Y en este sentido, pues a ver si la jornada de hoy al menos sirve para acompañarnos todos, aunque sea pues también hacer un poco de terapia del grupo. Bueno, el tema logístico, vamos a, como sabéis, a grabar la jornada. Entonces, bueno, podéis firmar un consentimiento que estáis de acuerdo también para que sea posible visualizarla posteriormente. Aquellos que no hayan podido participar hoy, pues bueno, si tienen interés y ganas, pues podrán también seguir este tema. Bueno, un ejemplo que pongo a veces cuando hablamos de este nuevo marco y de estos nuevos requisitos es, hasta ahora en los organismos pagadores sobre todo estamos muy acostumbrados a rendir cuentas en el sentido de, bueno, pues de cuánto nos hemos gastado de la PAC, bueno, estamos familiarizados con la cuenta anual, ¿no? Y con dar todo tipo de explicaciones acerca de, pues eso, del empleo que hemos hecho de los fondos agrícolas. También cómo nos lo hemos gastado, ¿no? A través de las múltiples auditorías, auditoría interna, el organismo de certificación, la propia comisión, tribunales de cuentas. Entonces también pues tenemos que rendir cuentas o explicar de qué manera hemos dado cumplimiento a la normativa. Y ahora pues se añade un tercer elemento que sería, bueno, pues en qué nos hemos gastado todos esos fondos que gestionamos y controlamos. Entonces, en este sentido, pues ahí es donde se marca esta jornada. Y aunque en principio, pues bueno, sí es una tarea administrativa más, una complicación más, pero sí que no hay que perder de vista que también el objetivo último pues es dar, como decía, visibilidad a la PAC y, bueno, pues también seguir justificando el porqué de esta política y la importancia y el peso que tiene el presupuesto de la Unión Europea en los debates acerca del presupuesto. Otra cuestión importante que también recalco muchas veces es la importancia de los dos grandes actores en esta gobernanza de esta nueva PAC, como son la Autoridad de Gestión y el Organismo Pagador. Son los principales actores en poner en marcha este nuevo marco y siempre, bueno, pues recomiendo que haya un contacto estrecho y permanente entre ambos y, bueno, pues como muestra un botón, hoy están aquí para elaborar esta jornada, pues por una parte Ignacio Tances, director de Planificación de Políticas Agrarias, algunos también ya lo conoceréis, como, bueno, pues Autoridad de Gestión del IPPAC, coordinador de todo este tema a nivel del Ministerio. Y luego, bueno, pues Isabel Aguilar, subdirectora de Programación y Coordinación de la Dirección General de Desarrollo Rural, que es la en la etapa anterior, pues ya ha estado coordinando los PDRs y ahora, integrada ya en el PEPAC, en la Autoridad de Gestión del PEPAC, coordina toda la parte ciudadana, que es muy importante dentro del PEPAC, del plan estratégico. Y bueno, por mi parte, esto es todo y ahora le doy la palabra primero a Nacho, que nos va a hacer su presentación acerca del plan estratégico y a continuación. Este menú no estoy viendo la mía, es que no sé la de mi presentación. No sé si es que no la hemos cargado bien o si es que se ha copiado en otra carpeta. Samuel, si no, pues acaso yo tengo que entrar en el drive. Debería estar en el drive y llamar al programa de grabar 5 minutos la última. Voy a arrancarlo para no estar, porque además, como decía Susana, yo creo que lo que hoy vengo a contar lo conocéis ya todos, es un poquito el preámbulo para esta jornada y lo
fondo del presupuesto. Los planes, el reglamento de planes estratégicos, en otras formas, o decir, el reglamento nos dice a los Estados miembros que con la política agrícola comunitaria se persigue responder o responder a las necesidades que los Estados miembros identifican en un conjunto de objetivos que son comunes para todos los Estados miembros. Pues no objetivos específicos, más el objetivo transversal. Vale, un dato del reglamento es analiza estos objetivos en tu país, en tu territorio, en tu agricultura, identifica necesidades, las necesidades ya son diferentes en cada Estado miembro, el objetivo es el mismo, y utiliza los instrumentos, las intervenciones en nuestra agenda. Este presupuesto de los anexos del reglamento. Ponemos a cada Estado miembro este presupuesto para las directas, este presupuesto para hacer junto con las ciertas reglas en el gasto, bastantes, por una parte tienes que hacer una contribución mínima ambiental inicial, por otra parte tienes que dar una parte a los pagos directos, etc. Pero combina estos elementos. Juega con este presupuesto estas intervenciones para responder a las necesidades que hayas identificado en torno a esto. Estos objetivos. Cuanto a las intervenciones, ya todos en este momento sabemos que el reglamento, la gran novedad que contenía era la aparición de un nuevo tipo de intervenciones en las ayudas directas. En las ayudas directas de carácter desacoplado, no ligado a una función específica, que era los. Esta gráfica está sacada todavía de cuando lo llamamos ecosistemas. Finalmente, los ecosistemas. Como la que deja de existir. Ya no tenemos el tamborán, ya no tenemos el grill, ha sido la gran evolución hacia la contención ambiental del primer pilar de esta PAC. Junto a los ecosistemas de los que tenemos la ayuda básica, el pago, la ayuda restrictiva, que ya estaba español aplicado, pero ya no tiene ese carácter obligatorio para todos los Estados miembros, algo que le garantiza la Comisión de muestras que tiene otros elementos de equivalentes. Teníamos una novedad que al final muy pocos Estados Unidos han aplicado, que era el ámbito de los programas sectoriales. El programa ofrecía la posibilidad de diseñar, de programar intervenciones en otros sectores que fueran análogos, que tuvieran un sistema similar a la de frutas y hortalizas. Las organizaciones de productores tendrán que solicitar ayuda para financiar los fondos operativos con los que financiar los programas operativos. España, durante la propuesta de esta iniciativa central estatal, contemplamos la posibilidad de la intervención para ayudar tradicional y luego, por dificultades prácticas y también objeciones de la Comisión, que no consideraba el olivar tradicional los sectores, desde algunos sectores lo
que justificar cuál va a ser tu manera de responder a cada una de las necesidades. Y ojo, que esto es quizá de los elementos más delicados para mí, que tiene cierto truco en plan, estás obligado a identificar todo tipo de necesidades, pero no estás obligado a darle una respuesta a través de una intervención del plan estratégico a todas las necesidades. Las necesidades que en el plan estratégico de España hemos visto, efectivamente, la agricultura española necesita avanzar hacia una gestión más sostenible de los insumos, puedo contribuir con algunas intervenciones. Fundamental para realizar una gestión sostenible de insumos ha sido la parte regulatoria, a través de créditos de empresas sostenibles de suelo, a través de créditos de fitosanitarios. Y eso ahora hay que tenerlo en cuenta, por ejemplo, en términos de evaluación, no tanto, por supuesto, no para nada el indicador de resultados, pero hacía un poco como comentario también de los indicadores de resultados. A lo mejor uno puede creer que pues, España en tal indicador de resultados tiene un 1%, y otro país tiene un 40%. Significa que España es menos ambiciosa hacia esta necesidad, hacia esta variable que parece que trata de medir este indicador, pues a lo mejor significa lo contrario, porque a lo mejor el 100% de las explotaciones españolas o el 90% de la superficie española va a estar sometida a ciertas limitaciones, pero por la vía del contenido del plan. Una vez me decías las propuestas en este punto tercero, lo diréis estatal también, vamos a hacer el plan de metas, al saber definir para cada una de las intervenciones cuáles van a hacer esta intervención, pero a qué pretendes llegar con esta intervención, y por último, pues con la descripción del sistema de gestión, el sistema de gestión de control y seguimiento. Un elemento principal, obviamente estamos ante una PAC más ambiciosa medioambientalmente que en el periodo anterior, esa ambición
Son los ecosistemas y los ecosistemas.
Congreso de Instituto de la Universidad, los 6.300 ajustes, muchas intervenciones de CIADO, también teníamos algunas cositas detectadas en condicionalidad, algunas incluso que una vez aprobado el PEPAC, cuando en la tramitación final de los, de los reales decretos hubo que introducir y otras que habían sido evidenciadas por clamores, aunque en las preguntas más frecuentes de cómo puedo. El comité de seguimiento dictaminó la primera modificación del plan estratégico, no cambia nada lo que os he contado, es un ajuste, no cambia la estrategia de intervención. Nosotros somos los primeros que hemos mandado el mensaje siempre de que lo que está aprobado hay que esperar a ver qué resultado da antes de plantearse la modificación. La comisión es también garante de ese mensaje aprobado. Unos planes estratégicos por el Consejo que contienen estrategias de intervención adecuadas para las necesidades que se hayan detectado y quiero esperar a los resultados para modificarlo, pero aunque fuera con una modificación menor, yo creo que la modificación ayer el Comité de Seguimiento de Dictamen por la tarde, nuestro sistema de gobierno de la conciencia sectorial la adoptó y los días pues, la enviaremos formalmente a la Comisión con esos mínimos ajustes. Por último, una referencia. Aquí ya no hay de pasada, pero en la referencia a la administración al principio se referencia a esas necesidades no cubiertas o no abordadas con intervenciones del plan estratégico. En cierto modo, dependiendo de los cambios del paquete de nuestro marco normativo, especialmente en la regulación de la actividad agraria a través de los planes de derechos éticos sanitarios, antibióticos, de fertilización, el propio SIGES o normas de bienestar animal que responden a esas necesidades y por eso las integramos dentro del marco que ha supuesto el plan estratégico. Bueno, un tema que seguro que ahora está muy profundizado más. En España, país regionalizado, hemos pasado por el plan estratégico en materia de segundo pilar, en materia de CIADO, entre 17 PDR, más el plan nacional. A tener todo en un único instrumento. Esto pues, ha sido un esfuerzo, ha sido un trabajo muy grande y es un cambio. Es un cambio que España ha sido capaz de dar entre el Ministerio de Minas y las comunidades autónomas. Bueno, un mensaje final del plan estratégico es como lo referí antes, el capítulo pasa muy desapercibido, son apenas tres páginas. Los planes empiezan por la declaración estratégica. Es un proceso de planificación. La Comisión, cuando va a evaluar el plan, dice qué pretende usted con esto. Pero el plan estratégico de España dice que tengo un sector que es estratégico para mí como bien. Como fuera en otro estado de la Unión Europea, no es así. En España es un sector económicamente, territorialmente, socialmente estratégico, en términos de empleo también estacionalmente en ciertos territorios y necesito acompañar al sector en cambios que tenía que cometer para asegurarme que no esté haciendo los próximos años. Ese es el mensaje o contenido principal del plan. Gracias. Habíamos pensado hacer algunas preguntas al final, dejar 5 minutillos. No sé si alguien quiere preguntar, si os parece, podemos seguir con la parte ya más, un poco más en detalle. De desarrollo rural de Isabel y luego, si no, se puede preguntar a los dos. ¿De acuerdo? Seguimos con la parte. Gracias, Isabel. Pues buenas tardes y en primer lugar, muchas gracias a Alfeo, muchas gracias a Susana por invitarnos a participar en esta jornada. Siempre os digo lo mismo, para mí es un reto hablar ante los organismos pagadores porque. Yo creo que vais muy precisos y vais mucho a la parte fina de las cuestiones, ¿no? Eso os lo comento siempre que participo en algunas de estas jornadas con vosotros. Eso me obliga a salir a mí de mi zona de confort, ¿no? Y a enfrentarme a lo mejor a algunas preguntas que vas a hacer ahora que a lo mejor no tengo una respuesta y tengo que reflexionar sobre ellas. La presentación sí que, bueno, pues he intentado enfocarla hacia el foro que sois, ¿no? Nada de ver a compañeros de autoridades de gestión que hace mucho
más que a través de las pantallas, y entonces, bueno, también es una buena ocasión para vernos, aparte de las palabras que hacía mil años que no veía, ¿no? Les da más cariño de cuatro años. La charla he enfocado quizás de una forma práctica, intentando ver qué os puede interesar de lo que hay sobre intervención especial en el peristáltico. Forma, como digo, práctica. Y lo voy a hacer desde el punto de vista de la planificación. Yo no sé nada de ejecución. Yo voy a hablar de planificación, no voy a hablar de APN, voy a hablar de planificación, de cómo hemos acompañado las autoridades de gestión a diseñar todo lo que tiene que ver con ciudades dentro del plan estratégico, a coordinar ese diseño. Me acompaña Pepa Hernández, que es la subdirectora adjunta de programación y coordinación, que es la persona que más sabe de indicadores, de hitos y de metas. O sea, que si lo siento, Pepa, te estoy poniendo en apuro, eres el comodín del público, o sea, que si algo me preguntan, no sé, pues Pepa, ¿no? Es verdad, porque lleva trabajando en muchas más cosas, pero con una dedicación especial en indicadores desde 2018, yo creo, ¿no? Desde que entraste fue indicadores, esto es la pieza angular de esta reforma de Medio Ambiente. Y entonces, bueno, pues a partir de ahí, yo tengo lagunas, tengo muchas dudas, y entonces, pues, depende de esto, pues, te pongo una quita. Entonces, bueno, lo que voy a intentar hacer, como decía en esta charla, pues voy a hacer un free tour por lo que es el plan estratégico y por las intervenciones sociales. Autoridades de gestión, de cosas que ni las sabéis porque las habéis hecho vosotros, pero bueno, como decía de Carlos antes, yo hay cosas que no tengo claras, yo tampoco, y entonces, bueno, vamos a ver si entre todos conseguimos desbrozar esto. Bueno, cuatro días clave para poner en contexto. ¿Cuáles son los retos de la PAC? Los retos de la PAC a los que responde clave también dentro del plan estratégico. Son cuatro. El nuevo modelo de aplicación de la PAC es el reto, ¿no? El reto con mayúsculas. Es el New Delivery Model, de un sistema basado en resultados. Cumplimiento de unos objetivos y la consecución de unos resultados. Y aquí os pondría también, os saldría al final de la pantalla un importe unitario gigante, que es como lo que nos está dando muchísimos que van a ir a casa, a nosotros y a vosotros también, y de los que necesitaría un poquito más adelante. Otro reto, mayor responsabilidad de los Estados miembros, mayor subsidiariedad. Esto tiene trampa. La Comisión dice, bueno, este es el reglamento, es muy poco prescriptivo, vais a poder hacer lo que queráis, bueno, hasta cierto punto. Estados miembros se le dan más subsidiariedad, pero la Comisión te apoya al plan estratégico, que es el primer elemento de garantía. Entonces tiene que estar todo ok para la Comisión para que puedas empezar a aplicar el plan. Subsidiariedad, bueno, pues con sus matices. Mayor ambición ambiental, es lo que os ha explicado antes Nacho. Antes había una línea de base, puede ser la condicionalidad, el greening, y luego ambientales, pero ¿qué pasa ahora? Que tenemos la condicionalidad reforzada, que toma el greening, pero tenemos los ecoregímenes. Los ecoregímenes, cuando los compromisos son iguales, se convierten en línea de base para las salvamentales. Cuando son diferentes, no, pero cuando son iguales, sí. Entonces, esto ha sido otro reto. Y luego, otro reto para mí con mayúsculas es el único plan estratégico para todo el Estado miembro, con primer y segundo pilar. Con primer pilar, porque hablamos de lenguajes diferentes y tenemos que entendernos, traducirnos, ¿no? Nosotros hemos estado, cuando digo nosotros digo FEAD, hemos estado en documentos de programación con fondos estructurales, pero hablamos el mismo lenguaje. Es compromiso, intervención, bueno, pero con primer pilar, ¿no? Con financiación, tasas. Entonces ha sido un reto también. Y luego, la mecánica es completamente diferente. Y luego, el reto de incluir las 18, los 18, como digo yo, no PDRs dentro de un único plan estratégico. Eso lo hemos sufrido en el momento del diseño del plan y lo sufrimos para la modificación, lo hemos sufrido un poquito más, ¿no? Entonces, bueno, esos son los cuatro grandes retos. ¿Qué es el New Delivery Model? Pues lo que ha explicado antes Nacho, tengo unos objetivos y tengo que llegar a unos resultados. ¿Y cómo se mide esto? Pues a través de indicadores. Eso es el New Delivery Model. Y como digo, detrás están los importes unitarios, que es una novedad. Si estuviera aquí y el antiguo presidente del FEGA, si estuviera aquí en riesgo, diría doble capa, o sea, por un lado, nos van a hacer cumplir con las condiciones de admisibilidad,
sí, es algo así. Intervención esperada. Pues no hay nada nuevo bajo el sol, o sea, son las mismas intervenciones en las que llevamos trabajando durante varios periodos de programación, ¿verdad, Paco? Por lo menos desde 7-13, ¿no? O antes incluso. ¿Cuál es la diferencia? Que la comisión al principio nos dijo, bueno, esto es una simplificación, solo va a haber 7 tipos de intervenciones, ¿vale? Pero es que dentro de cada tipo de intervención hay miles, ¿no? Pero muchas intervenciones. Nosotros hicimos un trabajo con comunidades autónomas para intentar consensuar las intervenciones que iban a estar dentro de estos 7 tipos de intervenciones. Fue un trabajo de años, por lo menos 2, con pandemia de por medio, trabajando en condiciones muy malas, pero que yo creo que gracias a que empezamos a trabajar en 2018, pues al final conseguimos ese trabajo de consenso, ¿no? Y de, el primero fue, oye, ¿cuántas intervenciones vamos a poner? Y que sean las mismas para todas las comunidades autónomas, para todas las autoridades de gestión. 7 tipos de intervenciones y 45 intervenciones, que son las que aparecen en esta diapositiva. Como luego lo pongo en las diapositivas, pues no es más bien, pero vamos. Tenéis compromisos de gestión, que son las normas agroambientales, agricultura ecológica, bienestar animal, recursos genéticos, ayudas a zonas con limitaciones naturales, ayudas a zonas Natura 2000, directiva marco de agua, establecimiento de jóvenes agricultores, establecimiento de empresas, inversiones, aquí están todas las inversiones, las forestales, las de industrias, las de modernización de explotaciones, las inversiones de transición. Y luego cooperación, donde la comisión decidió incluir toda aquella intervención en la que intervengan más de 2 actores, que son LIDER, son todas las cooperaciones EIP, son cooperaciones nuevas de Federación para el Territorio, Medio Natural, también tenemos organizaciones de productores, calidad, y una nueva intervención, que es la única nueva dentro de las que es la de sucesión de explotaciones, para facilitar que una persona que quiere dejar su explotación y encuentra a un joven que quiere cogerla, pues se pongan en contacto para poder hacer esa transferencia, esa sucesión de explotación. Y es un proyecto de cooperación. Esas son, bueno, información, claro, formación y asesoramiento. Esos son los 7 tipos de intervenciones, pero dentro de los 7 están todas estas intervenciones. Entonces entramos en ese oficio, en este futuro que vamos a decir. Este es el índice del plan. Y os señalo en azul aquellos sitios donde me voy a parar un poquito más. En el capítulo 2 estaría el plan de hitos y metas. Es fundamental, este es el New Delivery Model, ¿no? Tengo un resultado al que voy a llegar, una meta, cumpliendo una serie de hitos a lo largo de X años. A esos indicadores de resultados que luego os comentaré, contribuyen no solo las intervenciones de año, sino también las del primer pilar. Entonces, ha habido que hacer, pues hay un mensaje, que Susana lo conocería, para poder encajar, ¿no?, los resultados de las intervenciones de los dos tipos. Coherencia en la estrategia y complementariedad es que esto, bueno, lo vais a ver dentro de cada una de las intervenciones, luego haré referencia a esto. Hay otro apartado importante del plan, que son los elementos comunes, las definiciones, la definición del joven, joven agricultor, la definición de agricultor activo, muchas definiciones que afectan al primer y segundo pilar que van en este apartado del plan. O inversiones no elegibles o complementariedades para evitar la financiación. Hay muchos elementos dentro del capítulo de definiciones, perdón, dentro de elementos comunes. Y luego ya entramos en el capítulo estrella, que es el capítulo 5, y el 5.3 es donde están todas las intervenciones de desarrollo rural. Como veis en la diapositiva, están clasificados por tipos de intervenciones. Entonces tendremos un capítulo para lo que en ese tercero se llama el CLIM, que son los compromisos de gestión agroambiente, ambiente y clima, como os decía, agricultura ecológica, bienestar animal, compromisos de gestión artículo 70. Luego tendremos las zonas con limitaciones naturales, un capítulo para Natura 2000, directiva marco de agua, inversiones, instalación, cooperación y formación. Y luego otro capítulo súper importante que es el plan financiero. El plan financiero, un plan financiero por año natural, que hemos entendido siempre en desarrollo rural, en el que aparece la parte final, pero luego tenemos planes financieros indicativos en los que ya aparece el todo. Aparece el FIAD, el gasto público total, el TOPAP, en fin, todos los elementos que tienen los complejos planes financieros de desarrollo rural. Y por último, el que os señalaba en azul eran los anejos. ¿Y por qué es importante? Porque como era imposible encajar los 18 no que debes dentro del cuerpo del plan,
nosotros le pedimos a la Comisión que necesitábamos tener dentro de la ONEFO manejos territoriales con cada una de vuestras intervenciones para que vosotros las tengáis en el ONEFO, las podáis dar visibilidad a vuestro territorio y porque no todos los elementos que están en el ONEFO tienen que formar parte del cuerpo del plan. Por lo cual, si yo cambio algo que está en el ONEFO, pero que no afecta al cuerpo del plan, no tiene que pasar por modificación del plan. Pero por otro lado, está en el ONEFO, lo cual da cierta seguridad jurídica a mis beneficiarios. Es que mi interventor quiere verlo escrito en algún sitio, un tema que esta mañana tratamos con Cataluña, por ejemplo. ¿Vale? Esto no ha sido nada fácil y ha sido gracias al trabajo vuestro, de comunidades autónomas, el trabajo de mi equipo, si me lo permitís, para poder hacer esta labor de romper iglesias también. ¿No? Esto es un tema que así ya es cada vez tenemos que hacer de otra forma. Y gracias a ese trabajo de consenso, pues ha llegado. El apartado 5.3, que es el de intervenciones de desarrollo rural, para cada grupo de intervenciones tiene este contenido. Tenemos el ámbito, que es la aplicación territorial, si esto será en una comunidad autónoma, si será en dos, en tres o cuatro, o en todas. Y si no será en todas, o solo será en cuatro, nos pidió la Comisión que explicáramos por qué no se harán otras. Y en ese capítulo siempre aparece una cajita abajo que dice, oye, es que solo programan producción integral de estas comunidades autónomas porque en estas otras se envían más en su agricultura ecológica, por ejemplo, ¿no? Entonces, o en su agroambiental X. Entonces, esto también tenía que explicar. Objetivos específicos y objetivos transversales, necesidades, indicadores de resultado a los que está vinculada cada intervención. Capítulo 5, que también se llama en azul, porque es un capítulo importante con el diseño, requisitos y condiciones de admisibilidad de cada una de las intervenciones. Identificación de la línea de base, donde proceda. El capítulo 7, que se deforma el porcentaje de la ayuda con los importes y los métodos de cálculo. Información sobre ayudas estatales, información adicional. Pues, por ejemplo, ¿tiene usted programado de radio en esta intervención? Preguntas adicionales. O, ¿cómo va a cumplir con los objetivos líder? Cumplimiento con la Organización Mundial de Comercio. Y capítulos 11 y 12, capítulos tremendos con todos los importes unitarios planificados. Y el cuadro financiero con resultados. Me voy a detener solo en los azules. En el tema o en el apartado de diseño, requisitos y condiciones de admisibilidad que nos pedía la Comisión que cumplimentáramos la ley. El objetivo y contenido de la intervención, los principios de selección de operaciones, vínculos con la legislación y complementariedad con otras intervenciones. Esto para que os hagáis una idea de la información que va dentro de esta caja. Beneficiarios admisibles y condiciones de subvencionabilidad, tipo de ayuda subvencionable o compromisos, en caso de que fueran ayudas por superficie, y condiciones de subvencionabilidad específicas para la región. ¿Esto qué quiere decir? Que dentro de cada intervención en el cuerpo del plan, yo tengo una parte que es común, común para todas las autoridades de gestión, pero si alguien quiere hacer algo diferente, porque es específico para su comunidad autónoma, lo pone. Puede ser una condición de admisibilidad o puede ser un compromiso. Y todo esto está en este capítulo. 5.3.7, forma y porcentaje de la ayuda. Aquí aparece la forma de la ayuda, si es subvención, si es instrumento financiero, qué tipo de pago hacemos, si es un reembolso, un tanto alzado, un coste simplificado, etc. Y luego también aparece para las intervenciones SIG el rango de ayudas, aquí me piden una breve descripción de la prima, porque luego la prima, la certificación de la prima que también tiene que ser esta como eje. En el caso de las no SIG, pondríamos o hemos puesto, habéis puesto la intensidad de la ayuda. Y luego, en el caso de la SIG, me piden método de cálculo, que también es una breve descripción de ese certificado de la prima, y una explicación adicional. Y aquí tiene que haber la legislatividad, que tantos quebraderos de cabeza nos están dando ahora en la modificación, porque estaba en el certificado, o estaba en otro apartado, o nos habíamos equivocado unidades, o se te pones lo todo en esta parte. Y entramos ya en el 5.12 y 5.13. 5.12 son importes unitarios. ¿Qué es el importe unitario? Pues es los euros, el gasto público total, dividido entre los output, que yo ya quería conseguir, ¿vale? Es gasto público en euros. Bueno, pues para cada importe unitario, en este apartado 5.12, hubo que introducir a mano para los 1.719 importes unitarios una fichita. Y esto no se puede hacer de otra forma más que metiendo. ¿Qué tiene esa ficha? Tiene un código de importe que normalmente empieza por la comunidad autónoma, Andalucía, AND, en la intervención que sea 6503 y luego un importe unitario 1, 2, un nombre, que es lo que hacéis
inversiones en Fortune Italia. Si es una subvención o un instrumento financiero, la tasa de cofinanciación, el tipo de importe, si es uniforme o promedio, la opción, una explicación de la justificación de este importe unitario, que generalmente está basada en lo que se hizo en el 14-20, el indicador de resultado al que está vinculado, el indicador de output y la unidad de medida. Porque los outputs, ¿sabéis? Porque ya lo han preguntado desde fondos que, bueno, pueden tener diferentes unidades de medida. Bueno, pues esto para los 1.719. Y luego llegamos a completar lo que es el valor del importe unitario. Esto se pone aquí, el valor, el output, para cada importe unitario, para cada comunidad autónoma, y luego hay que hacer unos totales, que no salen automáticos en la aplicación. Y no salen automáticos de la suma de todos los outputs, porque hay outputs que proceden de la financiación nacional adicional, del TOCAP, por lo cual no están, no están computados dentro de los importes unitarios. Entonces, luego también hay otro ejercicio de doble financiación. Hay que evitar doble financiación, y esto está recogido aquí. Más cosas en los totales, cosas raras, instrumentos financieros y cargadores, compromisos, gastos de compromisos que proceden de periodos de programación anterior. Y a partir de toda esta información se genera un cuadro que se llama el 6.2 de asignación financiera indicativa por año financiero, porque otro cambio parcial con respecto al periodo de programación 14-20, ya que se programa por año financiero y es indicativo, que empieza en 2023 y acabó en la Q4 de 2019. Esto ha sido un cambio, sobre todo cuando las comunidades autónomas han tenido que cuadrar esto con los años naturales. Entonces, esto es un cambio. Aquí quería hacer una pequeña reflexión sobre indicadores de output e indicadores de resultado. Todas estas consideraciones o principios generales creo que os pueden ser de utilidad y proceden de la Covernote. Me decía Susana que luego en las charlas posteriores van a explicar un poco más detenidamente, pero sí quería que lo tuvierais, como vais a tener la presentación, pues a modo de resumen muy resumido, porque hay muchas dudas siempre con respecto a esto. Esto es como se ha planificado. Cada intervención tiene un único indicador de output. Los outputs se planifican para cada importe unitario, con independencia de que una intervención pueda tener varios indicadores importes unitarios. Un importe unitario puede tener diferentes unidades de medida, agricultores, beneficiarios, operaciones, hectáreas, otros. Los outputs se planifican por año financiero. Se planifican en su totalidad en el año financiero en el que se realiza el primer pago. El valor planificado es indicativo y generalmente son completos. Un beneficiario, una hectárea anual y medio beneficiario, 0,5 hectáreas. El cargador tiene que tener su output. Los output totales incluyen los generados como consecuencia del total y el importe unitario se mide en gasto público total. Eso quiere decir que incluye entidad de vida con financiación. Indicadores de resultado, principios generales, que es un indicador de resultado, es la pieza clave en la que se establece la relación entre la intervención y el propósito de la misma. Hay 44 indicadores de resultado que están en el anejo 6 del reglamento, 1215, y general o carácter general, porque luego sobre excepciones y están en la corazón y las guías de indicadores. Los indicadores de resultado son diferentes dependiendo si el pago se hace por hectárea o por CM, por superficie agraria o superficie forestal, por agricultor o beneficiario. Esto aparece en la cover note, es que es bastante bien explicado, y podéis ver las indicadores. Los indicadores de resultados suelen expresarse en un porcentaje, que es el numerador es la suma de los outputs, con carácter general, no siempre, y el denominador es el indicador de contexto. Y luego los Estados miembros pueden establecer los vínculos con los entre objetivos y indicadores de resultado que quieran en función de sus intervenciones. Tenemos libertad, ¿no? Las contribuciones tienen que ser directas, no vale contribuciones secundarias, como ya pasaba en este periodo. Una intervención puede contribuir a más de un indicador de resultado. Todas las intervenciones tienen que vincularse al menos a uno, aunque puede vincularse a varios. Y existen unos vínculos obligatorios para inversiones en regadíos, que son los que señalan. ¿Qué más? Los indicadores de resultado, los indicadores de output asociados a la misma intervención no tienen por qué estar basados en la misma unidad de medida. Y esto es un poco locura y esto es el trabajo de parametrización que estamos intentando hacer. Si la unidad de output no es lo mismo que la unidad de resultado, tengo que transformarla.
establece hitos y metas para cada indicador de resultado. Un indicador de resultado debe tener en cuenta, como os decía, también para los indicadores output de gasto de carryover. Los outputs generados por los top-ups se tienen que tener en cuenta los indicadores de resultado. Los outputs contribuyen de manera total sobre indicadores de resultado. Y, en general, para indicadores de resultado que se nutren de intervenciones SIG, se aportan valores anuales y se coge el máximo de la serie. Pero para los no SIG, son acumulados. Hay que evitar el doble conteo. Una unidad que contribuye a un indicador de resultado que procede diferentes de operaciones como operaciones cuentas solo una vez. Hay que tener en cuenta esa tabla famosa de conversión animales a UGM, continuidad con PDR, y luego los indicadores de contexto, como os decía antes, son los denominadores de determinados indicadores de resultado. He ido muy rápido, pero esto es importante que lo tengáis y bueno, ya lo tenéis ahí escrito y realmente es un extracto de la joven. Vale, pero era por ponerlo un poco sobre blanco. Y ahora la foto, ¿no? O sea, este rollo está bien, pero si yo quiero tener una foto de lo que se hace con FEADE, yo lo que me hago es esto. Yo cojo el plan financiero y digo, vamos a ver, esto lo tengo para cada comunidad autónoma. Y la verdad es que me da una idea muy buena de qué estoy haciendo con el FEADE dentro del plan estratégico. ¿Y qué estoy haciendo? Bueno, pues estoy destinando el 43% del FEADE a inversiones. Dentro de esas inversiones incluyo las de carácter ambiental. Las podría separar, que ya puedo hacerlo, pero en esta de color tema las separaré. Porque con un empeño, si conseguimos separarlas, después de mucho trabajo, separar aquellas inversiones que contribuyen a objetivos ambientales en las que no. Esto ahora ha resultado muy positivo, sobre todo en cara a la misión del Tribunal de Cuentas que nos ha preguntado también por este asunto. Entonces, bueno, lo pedí a la Comisión y se ha separado. Entonces, 43% de inversiones, la mayor parte de ciudades se destina a inversiones, seguido por compromisos de gestión agroambientales, agricultura ecológica o bienestar animal. En tercera posición estarían los jóvenes y las empresas, sobre todo establecimientos jóvenes agricultores. Perdón. En tercer lugar estaría la cooperación, porque tiene líder. Y para líder es obligatorio destinar al menos un 5, es para destinar un 10% del CDR. Tenemos jóvenes, después, con 8%, CTLN con 7%, y luego, pues, formación ya de forma minoritaria. Al lado se ha puesto, dentro de cada tipo de intervención, un poco el reparto porcentual del CDR que se destina a cada una de las intervenciones que están dentro de los tipos de intervención. En cuanto a los referencing que tenemos que cumplir, pues, cumplimos con la ambición ambiental, se cumplimos con el 35%, bueno, entre comillas, porque la comisión iba a llegar si no estamos haciendo una baseline con respecto al periodo anterior, teníamos un 47%, un 48%, teniendo en cuenta que aquí las ZLN, ayudas a ZLN computan un 50% sobre. A líder destinamos un 10 y a jóvenes un 7 solo con la intervención de establecimiento. Y como os decía, son 45 tipos de intervenciones, 457 intervenciones entre todas las comunidades autónomas, de las que 154 son SIG y 303 no SIG, y los líderes de 702 importes unitarios. Entonces yo, como soy antigua, me quedo en la foto del plan financiero, que es a mí lo que me dice, que me estoy gastando. Entonces ahora tengo que abrir mi mente y decir, y ahora tengo que ver los indicadores de resultado. Y esto es un trocito de lo que aparece en hitos y metas. Aquí lo único que veis es como un ejemplo de 1, 2, 3, 4, 5 indicadores de resultado. Al lado hemos puesto qué intervenciones FEADE contribuyen a estos indicadores y cuál es el hito y la meta que os habéis dado cada una de vosotras. ¿Vale? Es una suma de todo lo que nos habéis aportado las autoridades de gestión y cuando esto, y Pepa, tú me corriges si digo algo que no sea correcto, cuando esto se une a la parte del primer pilar, a lo mejor el valor que aparece no es el sumatorio de FEADE, es el sumatorio de porque es superior al del FEADE, ¿vale? No suele pasar con algún indicador de resultado en el que el esquema es mayoritario. Entonces, bueno, pues es un poco la idea. Hitos y metas, esto es un cuadro que acaba de salir del horno y es susceptible de modificación todavía porque no está totalmente rematado, pero era para que tuvierais una idea de cómo las diferentes intervenciones contribuyen a los distintos indicadores de resultado. Creo que me he pasado un poco de tiempo, pero bueno, gracias por vuestra atención. Cualquier cosa.
No por lo que, o sea, no tanto por el contenido de la modificación, sino por el efecto que la modificación puede tener aguas abajo cuando a nosotros pues, nos llegue una nueva versión o haya cambiado pues, el parte sanitario, o sea, haya cambiado hitos, metas, cualquier cosa que nos suponga que también para la elaboración del informe anual, para nuestro trabajo, pues también tengamos que adaptarnos rápidamente a sistemas informáticos, a, bueno, pues, entonces, nada, simplemente eso, dejar ahí un poco esa reflexión, no sé si se está pensando en cambios, supongo, no sé si entrará, si hay un calendario, un cronograma, cuándo podrían estar esos cambios, ajustes, que entiendo que quizás van a ser, no van a tener una trascendencia mayor, al menos en este ejercicio financiero, que prácticamente pues, ya a partir del 15 de octubre finalizaría, no sé si ya los cambios que se están planteando serían para ejercicios posteriores. Y bueno, pues simplemente, o sea, que veáis como que está, o sea, todos, como todos vamos unos detrás de otros, cada uno diseñando, ejecutando, cogiendo, tomando datos, luego evaluando esos datos, o sea, todos interactuamos unos con otros y cada vez que hay una modificación, pues al final todos nos afectan. Puesto en materia de primer pilar no afectará. De hecho, la mayoría de los cambios en condicionalidad mínimos, pero que cuestan o están costando casi como la propia aprobación del plan estratégico. Pues, cuando hablo de mínimos, pues, como el ejemplo de que estamos hablando, cuando el plan estratégico en la regla 5. Este es el tipo de modificaciones ahora que estamos planteando a la Comisión, casos muy particulares. Sí que, en cuanto a lo que es intervenciones, hay unas modificaciones mínimas en el pago redistributivo, pero que no afectan a los indicadores de resultado, afectan a algunos umbrales, a algunas regiones que están más vinculados a la fórmula de cálculo para cooperativas y para explotaciones que tienen superficie más de una región. Y en ecología es lo que se hace esta.
proceso, o sea, con diferencia de visibilidad, pero hay muchos cambios que afectan a impuestos unitarios, tanto al valor como a la denominación, como al vínculo con el indicador que sea. Hay cambios que afectan a esta asignación financiera indicativa, donde cuando el gestor y aquellas autoridades de gestión, por ejemplo, bajo vuestro control, ha visto que, bueno, iba a poner en marcha, pues a lo mejor en el año 2023 no podía hacerlo y tenía que retrasarlo por esa dificultad que tenía planificar con años financieros cuando nosotros siempre hemos planificado con años naturales. Entonces, bueno, sí que hay cambios en el decalaje, ¿no? Entre una intervención que estaba planificada para 2023, un importe unitario que pasa a 2024. En alguna comunidad autónoma hay un cambio de tasa de cofinanciación, en algunas hay inclusión de instrumentos financieros. Lo que yo no sé es el efecto que tiene en el primer informe o inmediatamente. Estos cambios todavía no se han enviado formalmente a la Comisión, hasta que no se envíen. Para parte de esos cambios ni siquiera son elegibles todavía. Y luego, hasta que no estén aprobados, pues bueno, es bajo un poco tu riesgo, pero el hecho es que hay cambios en intervenciones que hay que, por supuesto, afectan a importes unitarios y planes financieros y tus metas. Vale, bueno, muchas gracias a los dos. Nacho me ha comentado que tendrá que salir ya. Bueno, te agradecemos muchísimo el tiempo que nos has dedicado. Y sabes cómo queráis, si queréis quedaros o... Ah, perdón. Bueno, a lo largo de la tarde, con otros ejemplos que vamos a ver, ya nos vamos a ir profundizando en este tema, ya lo vamos comentando, porque está previsto, efectivamente, pues sí, ese es uno de nuestros quebraderos de cabeza, el doble conteo, efectivamente. Presentar el sistema de indicadores comunes de la PAC, una presentación general para situarnos en este tema de los indicadores. Isabel ya nos ha hecho una primera introducción y ahora vamos a dar un nuevo repaso a este sistema. Bueno, pues hola, buenas tardes a todos. La primera parte de la presentación la voy a pasar un poco rápida porque, bueno, ya se ha comentado anteriormente. Voy a hacer un pequeño repaso del marco de rendimiento, de los indicadores de contexto e impacto, indicadores de realización e indicadores de resultados. Entonces, bueno, pues como ya se ha comentado antes, vamos hacia una PAC más verde y más orientada al rendimiento, es decir, pasar de tres menos para el cumplimiento de las normas y más basada y más dirigida a la obtención de resultados tangibles. Entonces, para ello se establece un marco de rendimiento, que bueno, que las siglas son MRSE, que si habéis visto las presentaciones que os enviamos, los documentos que os enviamos de las guías de indicadores de resultados, de outputs
y la Covernow, bueno, pues las siglas son PMFC, que son el marco de rendimiento, seguimiento y evaluación. Entonces, este marco establece una lista de indicadores para evaluar este rendimiento y para ver cómo se cumplen y cómo se dirigen hacia los 10 objetivos específicos que están indicados en el reglamento 22/2115, utilizando estos indicadores. Entonces, los elementos para evaluar la PAC se hacen mediante el marco de rendimiento, que tiene una serie de elementos. Este marco de rendimiento es el conjunto de indicadores comunes que ya hemos visto varias veces anteriormente. Unos hitos y unas metas. Los hitos son anuales y las metas son al final del periodo. Y estos hitos y estas metas están establecidos respecto a los objetivos específicos. Y todo ello relacionado con unos indicadores de resultado pertinentes. Este marco de rendimiento también sirve para la recogida y el almacenamiento y transmisión de los datos. Y también sirve este marco de rendimiento para la presentación del informe anual de rendimiento y para las actividades de seguimiento y evaluación llevadas a cabo. Y también para las actividades de evaluación, exante, intermedias y ex post. El objetivo de este marco de rendimiento, pues bueno, es evaluar la repercusión de la eficacia de las intervenciones llevadas a cabo en los Estados miembros para la obtención de unos objetivos específicos y de las metas. Es decir, lo que quiere medir este marco de rendimiento es evaluar la repercusión de estas intervenciones de los planes estratégicos de la PAC. Y también quiere impulsar un denominador común de todos los Estados miembros para poder hacer una acumulación y un seguimiento de todas las políticas, de toda la política agrícola común en los diferentes Estados miembros. Poder intentar sumarlos de todos los Estados. Los indicadores de marco de rendimiento, como ya sabéis, que son los indicadores de contexto y impacto, los indicadores de realización, que son para el seguimiento de la aplicación de la PAC, y los indicadores de resultado, que se utilizan para supervisar los avances de los Estados miembros hacia los objetivos fijados. Vamos a ver un pequeño resumen de los indicadores de contexto y impacto. En realidad son lo mismo, uno es el momento de partida, que son los de contexto, y el de impacto es después, o sea, durante y después de la ejecución de lo que se ha implantado en el Estado miembro. Son 29 indicadores de impacto y 49 de contexto. Estos indicadores se recogen a través de otros canales, como son Eurostat, la Red de Datos Contables Agrícolas, la Agencia Europea de Medio Ambiente, y se utilizan también en el marco de otros actos legislativos. La frecuencia de recogida de estos datos de indicadores de contexto y de impacto no siempre es anual y puede haber un decalaje de 2 o 3 años de retraso. Y, por ejemplo, uno de ellos, que bueno, tenéis todos los documentos con la guía de indicadores comunes de contexto y de impacto, uno, por ejemplo, sería el indicador de impacto, el 24, que es la evolución de la tasa de empleo. Bueno, que lo voy a poner aquí a continuación. Porque esto es hecho un pantallazo de la guía de indicadores de contexto y de impacto, que, como veis, aparece en la columna de la izquierda el indicador de contexto, que es el C16, que es equivalente al indicador de impacto, el I23, que es, pues, lo que hemos comentado antes, lo de la atracción de nuevos agricultores en la agricultura. Los indicadores de contexto son utilizados en los denominadores de algunos indicadores de resultado. Y esos permanecen estables durante todo el periodo. Y su valor más actualizado se calcula automáticamente en el plan estratégico. Se calcula automáticamente en ese FT 2021, tomando ese valor directamente de donde esté publicado el indicador de contexto. Y el Estado miembro puede utilizar este indicador de contexto, aunque todavía no esté de forma oficial actualizado en el plan estratégico. Y estos indicadores de contexto, pues no se refieren a todo lo que está indicado en la parte de abajo, son diferentes campos: población, superficie total, mercado laboral, economía, bueno, clima, energía, sanidad, etc. Este es un pantallazo de los indicadores de contexto, de una parte
las indicaciones de contexto del plan estratégico. Como podéis ver, por ejemplo, uno de ellos es el D35, que es el número de colmenas notificadas a la Comisión Europea, que en este caso son 2.987.000 colmenas, por ejemplo. Esto está publicado en el plan estratégico, esos indicadores de contexto. Ahora vamos a ver los indicadores de output. Esto es una idea de la realización que se pretende conseguir por cada una de las intervenciones subvencionadas. Hay 37 indicadores de output. Uno de ellos no aplica en España, que es el O9, que es el número de unidades cubiertas por instrumentos de gestión de riesgo subvencionados por la PAC. Cada intervención de la PAC está asociada únicamente a un indicador de output, es decir, la relación es de 1:1. En el plan estratégico, en el cuadro financiero, como han explicado antes Isabel y Nacho, pues están indicadas en el cuadro la asignación financiera de la intervención. Y estos datos están, los datos de los indicadores de output serán notificados anualmente por cada uno de los Estados miembros en las declaraciones de gastos. Un ejemplo de indicador de output pues sería, por ejemplo, el O8, que es el número de hectáreas o unidades de ganado que se benefician de compras finales. Bueno, ahora vamos a ver cómo notificar los outputs. De forma general, el valor del indicador de output se calcula como la proporción del gasto pagado. Y esta proporción se basa en el importe total previsto de la realización. Es decir, que si no se paga de forma total la realización, sino que hay un pago parcial, se tiene que notificar outputs parciales cuando los que publican los ficheros de pagos y los ficheros MIT. O sea, se tienen que reportar outputs parciales para operaciones parciales, que no están totalmente completadas. Luego hay una serie de indicadores de output, que son el O3 y el O34, que no son utilizados en la planificación del plan estratégico, ni se utilizan para la liquidación del rendimiento, solamente se utilizan para la monitorización, comunicación y evaluación. Al igual que los valores agregados de outputs, que tampoco se utilizan para la liquidación del rendimiento. Estos indicadores horizontales son el O3 y el O34, que el O3 se refiere a los beneficiarios que reciben el apoyo de la PAC, y en este O3 habría que desglosar por intervención y por tipo de intervención el número de beneficiarios, los beneficiarios que perciben ayudas SIC, estos beneficiarios y que serán desagregados por género, y también en el O3 hay que dar el número total de agricultores que reciben pagos directos. Y luego el otro indicador horizontal de output es el O34, que es el área total con prácticas beneficiosas para el clima y el medio ambiente. Y este dato tiene que estar desglosado entre tierras agrícolas y tierras forestales. Ahora vamos a ver cómo notificar los outputs en intervenciones SIG. De forma general, las intervenciones SIG de forma general se van a pagar de forma completa en el ejercicio N-1, o sea, una solicitud de la misma solicitud N-2, de forma general se va a pagar completamente, de forma completa en el ejercicio N-1. Y en el IAR, que se notificará en el año del ejercicio N, se tiene que notificar el output completo, porque se ha pagado completamente esa intervención. En algunos casos excepcionales que no se pague todo en el ejercicio N-1, pues entonces, como hemos dicho antes, se tiene que notificar en el fichero MIC y ya la parte proporcional a la realización completa que se tenía previsto pagar. Entonces aquí hay un ejemplo, que por ejemplo si la cantidad determinada son 100 hectáreas y solo se pagan 90 hectáreas en el ejercicio, pues se notificará en el fichero MIC pues 100 por 0,9. Esa sería la notificación del output, la notificación parcial. Hay que señalar que el pago anticipado que se hace antes del 1 de diciembre no es un anticipo real en el sentido de los anticipos que la Comisión indica en la CONANOT. Es un primer pago y entonces este pago anticipado sí contabiliza para el output que se tiene que reportar en el día de hoy. O sea, este no es considerado.
se consideran satíticos reales. Para notificar las outputs en intervenciones no SIC, en este caso, en las intervenciones no SIC, normalmente, muchas veces, los pagos se producen, se tienen lugar en varios plazos, sin tener en cuenta los anticipos o varios ejercicios. Entonces, los outputs que hay que comunicar en cada ejercicio, pues deben ser los outputs proporcionales, y la proporción se calcula con respecto al importe total inicial previsto del proyecto. Y es que considera que la suma de todos los outputs parciales al final tiene que ser uno de esa operación, de ese proyecto. Y si ese proyecto cambia el importe previsto inicial, cambia a lo largo del tiempo, de los años, del tiempo de los ejercicios, ese importe inicial no debe de cambiarse para la hora de calcular la parte proporcional, porque si no, nos ocurriría que se da aquí como importante que si ese importe inicial lo cambiáramos a lo largo del tiempo, entonces no sería posible conseguir que el sumatorio de los outputs parciales sea igual a 1. Entonces, por eso es importante que ese importe inicial previsto del proyecto, pues no cambie. Entonces, la comisión lo que nos dice en las guías es que no me cambies precio del importe, ese importe inicial, y si al final, tanto si el importe final es mayor o menor del previsto inicialmente, lo que se tiene que hacer es 1 menos lo que está pagando, menos los outputs parciales, y eso me tiene que dar igual. Es lo que la comisión nos indica que tenemos que hacer con las realizaciones parciales de las intervenciones FEADER, no SIC, bueno, o intervenciones sectoriales no SIC, no sean FEADER, que sean FEADER. Aquí en esa parte de la presente, en esta diapositiva, los anticipos es que ahora los anticipos reales lo habíamos dado ahora. No cuentan, sí. Eso es. El output de realización, no. El fichero no se les cambia al beneficiario, que es un anticipo. No cuenta, como la realización no cuenta. El output va a contar, o sea, no hay realización todavía en los anticipos. Es lo que pone aquí en esta presentación, en esta diapositiva. No, perdona, por favor, os pido un poco de silencio por esta zona, por favor, si sois tan amables, porque si no es muy difícil hacer la presentación, ¿de acuerdo? Vale, gracias. Vamos a tener ocasión a lo largo de la tarde de ver muchos más ejemplos y de ver, bueno, pues algún caso práctico y concreto de cómo hacer todo esto. Además, es un primer punto de partida para hacer una primera toma de contacto con este cálculo de indicadores. Y que, bueno, como bien sabe, todos los que ya llevan un tiempo con ello, y quizá la gente que está más familiarizada con FEADER, pues ya lo conoce, pues no es fácil entrar en este mundo. Entonces, no pretendemos tampoco con hoy que todo el mundo haga un máster de indicadores y que ya lo entendáis todo y que todo esté resuelto, sino que esto vaya por aproximaciones sucesivas, y entonces ya haremos también en otros formatos, ya por videoconferencia, ya para que sea más práctico, pues talleres específicos, resolución de dudas. En ese sentido, pues no os preocupéis, pero hoy vamos a tratar de avanzar en el contenido. Como digo, va a haber más ejemplos y va a haber también más oportunidad de hacer preguntas, y bueno, a partir de hoy, pues como digo, seguiremos en muchas más sesiones formativas, porque esto no es fácil para nadie. ¿Vale? Sí, aquí ya viene el tema, la diapositiva de los anticipos reales, que los anticipos reales no reportan para el output, para el IAR, ni tampoco para el indicador de resultados. Los anticipos reales son, de acuerdo al artículo 44.3, que son los anticipos de FEADER, que son inversiones y cooperación, y el output real relativo a los anticipos reales se tiene que liquidar al final, con el pago final. También sean los anticipos
equipos se tiene que reportar con el correspondiente output. La comisión indica que como aguantable en el informe aguante rendimiento de 2027. Esto relaciona los anticipos reales, que no tienen output asociado. Entonces, si la historia lo que se pagan son anticipos, pues no hay realización. O sea, los ficheros MIG, los MES, que son de realizaciones, por ejemplo, el M130, que son operaciones, pues iría sin dato, porque no tienen realización los anticipos. En general, como no hay una línea que sea anticipo, sino que sería tipo de pago anticipo, pues entonces tipo de pago anticipo en la línea y en realizaciones no tendrían los anticipos. Los anticipos se liquidarían con el saldo final, que es donde se computarían esos outputs de los anticipos. También he anotado aquí que la implementación del líder se tiene que reportar en el output O31. Esto lo he indicado porque, si os habéis mirado la directriz de datos desagregados, si veis el cuadro de las X que hay ahí de todas las intervenciones, ahí no hay. Si veis el detalle, no parece que esté recogida la intervención líder, porque tiene otra guía separada, que es una guía de líder para unos datos que hay que comunicar a la comisión. Pero nosotros, para el informe anual de rendimiento, como computa para el 31, pues bueno, tiene que notificarse con el correspondiente, creo que es el M130, probablemente, operaciones, y se imputaría el valor en el M130, el que será O31, sería para el O31, el líder. Lo he puesto sobre todo aquí por eso, porque si veis ahí la guía, el cuadro de las X, veréis que ahí no aparecen recogidos los líderes. Un inciso también para esta diapositiva que he querido reflejar, que la cover no pone que en inversiones, que son los outputs del O20 al O24, si veis las directrices de datos desagregados, en el cuadro de las X, veis que algunas columnas vienen con una X sin paréntesis y otras con X con paréntesis. Entonces, según la directriz, y la COVID-NOT, pues hay alguna serie de intervenciones que parece como que obligan a que vayan unas unidades de medida determinadas para luego hacer el agregado del output. Y una de ellas son las inversiones, el output va del O20 al O24. Si veis la lista directriz, hay una X como obligatoria, que son las operaciones, que serían de un fichero MIG, el M130. O sea, tendría que venir relleno con dato. El M130, si es la parte proporcional, pues es la parte proporcional del output, pero lo que sea. Y también tendría que venir relleno el M160-161, que serían otras unidades de medida, porque los importes unitarios de CADER hemos visto que, bueno, que están medidos en otras, pueden estar medidos y están medidos algunas en otras unidades de medida distintas. Entonces tendrían que rellenarse los dos campos, el M130 y el M160 y el 161. Esto la comisión lo indica para poder hacer el agregado de los outputs de inversiones. Esto es en la medida de lo posible. La comisión lo pone como obligatorio, pero puede parecer que a veces hay unidades que parece que es un poco complicado cambiar de la unidad de medida la que está en el importe unitario a la operación, pero bueno, aquí lo he anotado, identificado, porque la medida de lo posible parece ser que es obligatorio. He indicado en esta diapositiva, extrayendo de la directriz de datos desagregados, cogiendo todas las intervenciones que hay en España, porque algunas no se aplicaban, pues bueno, he intentado recoger los el M que tendría que rellenarse según la intervención. Entonces, bueno, he recogido aquí y he puesto entre paréntesis lo que os he indicado antes, que parece que unas son como obligatorias de completar y otras son las opcionales, que son las de las unidades de medida, en las que viene el importe unitario. Entonces, esto es lo que he querido recoger en esta presentación, en esta diapositiva y en las siguientes. Es hacer un resumen de ese cuadro de las X que viene la directriz de datos desagregados. Lo que os digo, lo que está entre paréntesis, las unidades, los
decirles que están entre paréntesis, es como lo que cada es lo no obligatorio y lo que no tiene paréntesis, lo obligatorio de la intervención. Bueno, aquí lo paso porque, bueno, es lo que os he dicho, que lo podéis ver en la dirección de datos exagerados, lo que quería recogerlo aquí. En esta diapositiva quiero indicar las intervenciones sectoriales: apicultura, frutas hortalizas y vino. Parece ser que también se va a pagar este año algo de vino. También en las intervenciones sectoriales hay anticipos reales, en el sentido que hemos comentado antes, que estos no computan para. No tienen output. Los anticipos no reportan output al informe anual de rendimiento, o sea que no tienen que rellenarse la parte, según el fichero, porque en la apicultura nos han enviado los fichos especiales, el fichero, no sé, quiero recoger la información para apicultura. En frutas, no sé si se ha enviado el fichero, pero bueno, voy a indicar lo que la intención que se quiere, que la cultura, cómo se quiere hacer en frutas. Entonces, aquí el artículo S43 del reglamento estatal, donde nombran, donde se mencionan los anticipos reales de las intervenciones sectoriales, se haga. Aquí, esa diapositiva incorpora la intervención sectorial de las frutas hortalizas, que la UPUD, como sabéis, es el 35, que es el número de programas operativos, y la intención que se tiene para las frutas es, ha sido decidido sectores especiales, es que el fichero lo que se va a recoger es el importe inicial previsto para la realidad del programa operativo. Y la intención es luego aquí en el FEMA hacer el cálculo del output correspondiente. O sea, no se os va a pedir el output ya relleno como en las intervenciones de FEMA, sino que nosotros lo vamos a calcular. El output solo se va a pedir la cantidad de aprobadas del programa operativo. Y en la apicultura, que se os ha enviado ya la propuesta de modelo de aplicación, pues bueno, se está todavía en fase de debate. Y aquí el output 37 se mide en las acciones, el número de colmenas y en apicultores. Esto se va a recoger en esta serie de datos. Financiación nacional adicional, los topas de FEADER. La comisión indica que los outputs generados exclusivamente por topas se tienen que reportar separados de los outputs generados por el gasto público. Y esta notificación se hace solo a nivel de intervención y con doble contenido. O sea, los outputs generados exclusivamente por TOPAPS no se tiene que reportar a través de importe unitario. Los TOPAPS exclusivamente generados, los outputs, perdón, generados exclusivamente por los TOPAPS no se tienen en cuenta para la liquidación del rendimiento, solo se tienen en cuenta para el cálculo de los valores agregados. Los valores agregados son para el seguimiento, evaluación y presentación de informes. Y los topas y los outputs generados exclusivamente por los topas sí se tienen en cuenta para el cálculo de los indicadores de resultado. Importante, en el fichero MIC, para diferenciar los outputs generados exclusivamente por los topas, para ello hay que rellenar solamente el requerimiento M070, que es el de la financiación de los top-ups, y no se debe completar el M50 y el M60, que son el importe que haga y el gasto público de los outputs generados sin top-ups, para la redundancia. O sea que para diferenciar los top-ups generados exclusivamente, los outputs generados exclusivamente, pues es importante lo que os acabo de indicar, que se debe rellenar solamente el requerimiento M070. Porque luego puede haber top-ups que sirvan para aumentar la financiación de la
tapas no se utiliza para aumentar el número de autos. Solamente se utiliza para aumentar la, pues, el importe que se le van a pagar los beneficiarios, pero no para aumentar las realizaciones. Eso es importante para la diferenciación. Bueno, aquí sí, había puesto un pequeño ejemplo, que sí que está a verlo, que la comisión, en una intervención de CAD, que se pagan en tres plazos, en tres ejercicios, que en el primer ejercicio se paga el 35% del proyecto, en el segundo el 45% y en el segundo el 20%, hay 200 autos generados por gasto público total, excluidos los top-ups. Entonces, bueno, pues la comisión, lo podéis ver también en la Coverlog, que lo podéis ver luego en la presentación, como la presentación la vais a tener, como la comisión hace que viene aquí en este cuadro, como la comisión, cómo se tiene que recortar, que podéis ver que los top-ups no están recortados a nivel de importes unitarios, porque si podéis ver la presentación, los top-ups no hay. Aquí podéis ver que hay importe unitario 1 y importe unitario 2, pero eso es para los gastos financiados, para el gasto público total, sin top-ups. Y luego, los gastos reportados de los top-ups, veis que se hace a nivel de intervención. Entonces, en el ejercicio primero se reporta, podéis ver en gris, 15 la intervención, el total son 255 realizaciones, que es lo que más. Son 200 outputs de gasto público total y luego 55 exclusivamente de top-ups. Entonces, luego aquí se puede, viendo con detalle este ejemplo, se puede ver que al final se consiguen 250 realizaciones, 200 conseguidas por gasto público total y 55 conseguidas por top-ups. Y las que son por gasto público total es a nivel de importe unitario, y las que son, sí, que son los importes unitarios que tenemos, las líneas que ya tenéis en los modelos de aplicación y en los sistemas informáticos de empresa, los 1719 creo que son, y luego los top-ups no hay importe unitario, se hacen a nivel de intervención. Bueno, ahora vamos a ver los indicadores de resultado. Se utilizan para evaluar el progreso hacia los objetivos específicos y el objetivo transversal de la establecidos en el reglamento 2021/2015. Son 44 indicadores y uno de ellos, el R23, no aplica en España, que es el uso sostenible del agua. Bueno, esto ya lo he indicado antes, esto lo voy a. Este es un pantallazo del informe anual del plan estratégico, donde se ha hecho un pantallazo de unos cuantos indicadores de resultado, que como antes os he indicado el indicador de contexto de las colmenas, pues bueno, aquí podéis ver el indicador de resultados, que es el R35, que son las conservaciones de las colmenas. Entonces podéis ver que en el 2025 el indicador de resultados que se estableció en el plan estratégico pues son de 2.388.000 número de colmenas en el 2023. Y bueno, es el mismo en todos los ejercicios, el mismo indicador de resultados que es el número de colmenas. Y aquí podéis ver todo, bueno, pues una parte de los indicadores de resultado. Aquí se pueden ver los indicadores que son puros de agua, que son estos poquitos que hay aquí en la izquierda, los que son puros de agua y los que son mixtos. Y aquí hay un total de 43, porque hemos dicho que uno de ellos no aplica el agua en España. Bueno, ¿cómo notificar el indicador de resultados? La realización conseguida por una operación, por el output de una operación,
se tiene que atribuir en su totalidad al indicador de resultados al que esté asociado, independientemente del porcentaje del pago que se haya realizado. Es decir, que computan de forma completa con el primer pago. Si hay un primer ejercicio, por ejemplo, una intervención CRD, solamente es una operación un 25% de realización, pero es el primer ejercicio, el indicador de resultados correspondiente, lo que sea, en la medida que sea, computaría de forma completa. No es 25% de la realización, sino que el 100% de esa realización. Eso es lo que quiere decir que notifica de forma completa el indicador de resultados en su totalidad. Y lo que se ve en el segundo punto es que cuando se recopila este indicador de resultados, cuando se realiza el primer pago. Esto sí, un anticipo real no es considerado un primer pago, como hemos dicho antes. Sería un primer plazo, no el anticipo. Con el primer plazo realizado una intervención es cuando se computaría de forma total el indicador de resultado, de forma completa. Otra cosa que no creo que haya que recoger en la diapositiva es que si hay un cambio muy significativo en el indicador a la finalización del proyecto, hay un cambio significativo del indicador de resultado, se debería de corregir en el ejercicio financiero que se ha detectado ese cambio. Por ejemplo, el ejemplo que pone la comisión en no me acuerdo en qué documento, es que si se tiene previsto hacer una formación de 1.000 personas al inicio, pues al inicio se pondría en el R correspondiente, el R1, 1.000 personas que se pretenden formar. Pero por lo que sea, al final la formación, al final de la operación, queda en 100 personas. Pues al final, cuando se detecta ese cambio significativo, habría que corregir ese indicador de resultados. En el ejercicio financiero en el que se detecte ese cambio significativo. Me parece que eso no lo he recogido en ninguna diapositiva. En el indicador de resultados, hemos dicho que se debe recoger todos en el momento. Pues el momento de la recogida del dato sería en el momento del primer pago, excepto del R37, que es el número de trabajos creados. Y esto la comisión como ha puesto las normas en cada uno de ellos, que este se debe recoger al final, porque es muy probable que la cantidad inicial prevista cambie con respecto a la cantidad final. Entonces, para evitar esas discrepancias y que lo más probable fuera que haya que corregir el dato, pues la comisión dice que para este dato, para este indicador, el momento de la recogida es al final del proyecto, con los números realmente ya creados en puestos de trabajo. Bueno, lo que hemos indicado antes, que los anticipos reales no contabilizan para la cuantificación de los indicadores de resultados. Y que una intervención puede estar vinculada a varios indicadores de resultado. También es importante que los indicadores de resultado, a veces sí, pero otras veces pueden, o otras veces no, pueden estar en diferentes unidades de medida que los outputs. Por ejemplo, el O33, que es el número de operaciones de formación, está unido con el R1, que es el número de personas formadas. Entonces, la unidad de medida vemos que es distinta, porque el objetivo y el propósito de cada una de cada uno de los indicadores es distinto. Entonces, bueno, esto es importante, que a veces un poco el paso de una unidad a otra parece un poco, a mí desde mi punto de vista, complicado. Bueno, esto ya creo que está repetido, porque lo que decimos, que los anticipos reales no deben contabilizarse para notificar el indicador de resultado y que es importante la regla del doble conteo, o sea que se debe notificar sin doble conteo el valor que notifiquemos de los indicadores de resultado con las complicaciones que tiene el meter el doble conteo, que es lo que más de cabeza nos está pidiendo para saber cómo hacer, cómo evitar el doble conteo. La comisión tiene una serie de normas de cómo evitar el doble conteo.
Entonces, bueno, la comisión indica que si una unidad contribuye a la cuantificación del mismo indicador de resultado, esa unidad no puede contabilizarse dos veces para ese mismo indicador de resultado. Solo se debe contabilizar una. También otra norma que da la comisión es en relación a las intervenciones SIC, que dice que tanto si hay pagos parciales o totales en el ejercicio financiero en el menos uno, se debe contabilizar de forma completa todo toda esa realización, se debe notificar de forma completa en el indicador de resultado. También, otra de las instrucciones que da la comisión de cómo evitar el doble conteo es que en las intervenciones medidas en superficie, cuando se apliquen derechos de pago, se debe utilizar la superficie determinada como admisible para el pago tras los controles administrativos y antes de aplicar dichos límites. O sea, en este caso sería antes de aplicar el límite de los, en este caso, en el caso de España, de los derechos de pago. Esa es la superficie. Por eso, bueno, todavía no nos hemos enviado el modelo de aplicación de las intervenciones de AGASIC. Pero bueno, cuando se vea, pero bueno, habéis visto la dirección de datos desagregados. Veis que hay muchos campos, muchas, en el 80 y el 90, que son de superficies. Cada una de ellas es antes de aplicar el límite de los derechos, después de aplicar los derechos, la superficie pagada, entonces todas esas superficies. Y luego hay un cuadro que la comisión indica a la gobierno de qué tipo de superficie hay que utilizar para evitar el doble conteo. Entonces, bueno, pues da una serie de normas que parece ser que ayuda a evitar el doble conteo, pero que para nosotros es muy complicado porque nos parece bastante difícil evitar el doble conteo, pero bueno, estamos trabajando en ello. Algunos de los indicadores de resultado en los que la comisión sí acepta el doble conteo es el R1, R2, R3, R10 y R28. Y bueno, pues aquí un pequeño resumen de lo que es, para que se vea. El R1 es el número de personas formadas, y claro, la comisión indica que un beneficiario puede recibir varias formaciones, o sea, que es permitido, sí que está permitido el doble conteo. El R2 es el número de asesores. Un asesor puede realizar varias formaciones. El R3 es digitalización en la agricultura. Un mismo beneficiario podría beneficiarse de, por ejemplo, de la capacitación y del apoyo a la inversión. O sea, que ya hay más de un apoyo. El R10 es la mejor organización en la cadena de suministro, que es para organizaciones de productores. La comisión indica que un agricultor puede ser miembro de una organización de productores y a la vez participante en un proyecto de cooperación. Entonces, por eso es inevitable el doble conteo. Y el R28, que es el indicador de resultados medioambientales y climáticos, en el que la comisión indica que una persona puede beneficiarse de formación a través de varios canales y a lo largo de todo el periodo de formación, por lo que sí que se puede darse aquí en este caso el doble conteo. Y este es el pequeño resumen que se ha hecho de los indicadores sobre todo de la no sé si. Vale, gracias. Bueno, vamos un poquito fuera de tiempo, pero bueno, si hay interés, si queréis hacer preguntas, ahora podemos plantear preguntas. Un comentario que yo quería hacer, y es que, bueno, a todos nos ha pasado cuando hemos empezado a tomar el contacto con la Covernow y a familiarizarnos con este tema. Hay veces que las reglas de cómo se contabiliza una realización, un output, un determinado resultado, son diferentes, primero, si estás en planificación, si estás planificando qué puede pasar en un futuro, hacia dónde quiero ir, se aplica una regla. Pero luego, cuando vas a hacer la ejecución, la regla es distinta, y esto, por ejemplo, pues ocurre en el caso de los indicadores de output. ¿Vale? Los indicadores de output desde el primer pago en la planificación se computan enteros en el año que crees que va a ocurrir el primer pago. Sin embargo, cuando estás ejecutando, haces los cálculos parcializados, ¿no? Pues en función de cuál es el importe
pues cada vez tendréis una cosa. Entonces necesito un denominador estable, aunque luego al final pues mi proyecto ya ha sufrido un cambio y empecé con 1 millón de euros y he terminado pagando 700.000 porque el proyecto, por lo que sea, pues ha sido con una inversión inferior a la inicialmente prevista. Pero yo, si en la solicitud había 1 millón, yo mantengo ese 1 millón para calcular los parciales. Pero, por ejemplo, en planificación no se hacen parciales. Cuando ya empiezas al principio, pues eso te descoloca bastante, la verdad. Si empiezas a pensar mal de quién ha escrito esto y me quieren volver loco y lo han hecho a mala idea, o sea. Pero realmente, cuando poquito a poco ya, y yo voy ya por la tercera o cuarta lectura en profundidad de la CoreNote, y también me facilita el hecho de que cada vez porque tenemos una versión nueva, con lo cual yo empiezo de cero, la tengo sin subrayar, sin anotaciones, sin doblezas, sin páginas. Entonces ya sale una nueva y digo, venga, voy a empezar otra vez. Empiezas a ver que realmente esos cambios tienen sentido. Y tiene sentido que cuando estoy planificando computo la totalidad del primer año, pero cuando estoy ejecutando no. ¿Por qué? Porque cuando estoy ejecutando tengo que calcular el importe unitario, que es el cociente entre el gasto que he ejecutado y la realización. Si lo pusiese entera y he hecho un pago parcial, el importe unitario realizado me saldría distorsionado. Sin embargo, tengo que poner a la realización, o sea, tengo que poner el pago parcial y la realización parcial en el denominador. ¿Para qué? Para que el importe unitario, euros por unidad, tenga sentido, ¿vale? Entonces, empiezas a ver que efectivamente todo eso que dice, pero no puedes hacer la misma regla para todo, si están planificando, si están ejecutando, si estamos haciendo un indicador de outputs, si estamos haciendo un resultado, pues realmente cuando empiezas a entender el sistema, ves que todo tiene sentido y que tiene sentido que la regla, pues, vaya cambiando y sea distinta. El anticipo. La filosofía del anticipo es que el anticipo no te ha generado un resultado. Tú has dado, pues bueno, has adelantado un dinero para que vayan ejecutando su proyecto, para que vayan iniciando los trabajos, pero no has obtenido nada. Por eso los anticipos no computan como realizaciones. Hasta que no empieza el gasto real y la ejecución real del proyecto y yo empiezo a pagar, pero algo que he conseguido, aunque sea medio proyecto, que yo tenga un proyecto de inversión que consista pues, en gastarme 1 millón de euros, y de momento me he gastado 500.000, pues tengo 0,5 realización, pero ya tengo algo material tangible. Sin embargo, cuando yo anticipo no tengo nada, por eso el anticipo no computa y no entra en este sistema ni no ha generado todavía ningún resultado. Solamente quería eso, compartir esta reflexión porque, aunque, como digo, es un poco lioso, una vez que vas entrando en ello, vas viendo que realmente todo tiene un sentido y las reglas que se van aplicando, si estás en ejecución, si estás en planificación, si estás contabilizando outputs, si estás contabilizando resultados, pues ves que, aunque no sean iguales, pero todo tiene su sentido. Y dicho esto, ¿querías hacer una pregunta? Si os parece, vamos a hacer un pequeño descanso para hacer un poco las piernas y que queréis salir un momento al gimnasio y volvemos en 10 minutos. Ahora vamos a ver algún ejemplo de cómo hacer el doble conteo. Y bueno, en principio el doble conteo pues lo haremos a nivel de cada intervención. Cuando tengamos que hacer o bien los datos agregados, o bien pasar a un indicador de resultados al cual contribuyen varias intervenciones. Yo entiendo que a nivel de output o de realizaciones,
pues a veces no hay un doble conteo. Tú haces tu pago, de pago básico, de coesquema, de otro tipo de ayudas que vayan a recibir esa superficie, que pueden recibir varias. Pero luego, sí que tenemos que dar algunos datos agregados, como tenemos que dar que si hay varias intervenciones que se miden, que hay varias superficies, por ejemplo, puede haber agroambientales y corregímenes que computan a un mismo indicador. Por ejemplo, creo que el 19, que es un indicador de suelos, de protección y mejora de suelos, puedes contribuir con un corregímen y con un agroambiental. Cuando calcules el R19, tendrás que cruzar esas superficies y ver que no haya nada, que no lo estés contabilizando doblemente. Llegaremos hasta donde podamos, pero es sobre todo a la hora de agregar, cuando tienes que calcular un valor agregado o un indicador de resultado que se nutre de varias intervenciones distintas, cuando tienes que aplicar ese filtro. También estamos pidiendo a la Comisión más instrucciones, más formación, un estudio en profundidad de este tema, que a priori como concepto todos lo entendemos, pero que luego aplicarlo y en la práctica pues puede haber muchísimas variantes y merece un estudio más en detalle. De momento, pues yo creo que también todos los Estados miembros estamos un poco igual de perdidos o de... habrá que ir sobre la marcha, ¿vale? Sí, os parece, sí. Sí que decimos, porque cuando ves la estructura del informe anual, hay una sección específica también dedicada a las realizaciones obtenidas por el top-up, tanto en cereales como en frutas y hortalizas, que también hay posibilidad de dar esa financiación adicional. Y en un principio habíamos pensado que esa información, como era un módulo separado, específico, muy concreto, que hacerlo a través de un fichero XML, dijimos, no en el MIM. Lo que pasa es que cuando empezamos a mirar, realmente es que era como un par de datos, porque solamente hay que decir número de realizaciones exclusivamente que se han obtenido con el top-up, y luego el gasto para hacer luego el gasto total. Entonces, realmente, luego vimos que para dos campos de información, pues igual no merecía la pena hacerlo vía XML. Sí, además es que no creo que tengamos claro si el top-up se va a utilizar para generar outputs o para aumentar la financiación a las ayudas que se dan. Entonces, si en la dirección de datos desagregados veis que hay ejemplos, y hay dos tipos de ejemplos, uno que aumentan los outputs y otros que no aumentan. Entonces, ahí se ve que claramente los campos que hay que rellenar del fichero, que es el M50, el M60 y el M70, en el caso que los top-ups no produzcan outputs adicionales, y en el caso que produzcan outputs adicionales, solo hay que rellenar el M70. Entonces pensamos que no es necesario otro fichero, sino que sería el fichero de la intervención que sea, rellenando los campos que correspondan para ver si es financiación, para ver si son outputs exclusivamente generados como financiación nacional adicional. Aún no tienes que llegar siempre, haciendo lo que... Sí, alterándolo, claro. Porque al final la Comisión quiere que esa operación sea una.
esto solo vale, pero en un primer ejercicio se ha pagado el 25% de lo inicialmente previsto, pues tendrás que comunicar un solo 25% de ese uno final que va a haber. Sí, sí, estas medidas al final siempre llegarás, porque en el último pago, en el pago del saldo, tú no vas a hacer el cociente. En el pago del saldo vas a poner 1 menos todos los parciales que he dicho anteriormente. Aunque no sea el resultado de dividir ese pago dividido entre el proyecto inicial o la ayuda inicialmente planificada o planteada cuando se hace la solicitud. Entonces, al final sí que van a sumar 1, pero de esta manera. En el mix se han definido unas variables de resultados para que incluya ya esa I, tanto la unidad de medida como las unidades. Ahora vamos a ver más ejemplos en la parte cuando continuemos avanzando, pero por ejemplo, si haces un proyecto de inversión que tiene como resultado renovable, hay un indicador que no recuerdo ahora cuál es, que es megavatios o kilovatios hora generados. ¿Vale? Entonces, ahí, obviamente, tu output no son kilovatio hora, tu output es un proyecto. Entonces, tienes un proyecto, ¿vale?, que lo habrás planificado a uno en el año en que tienes intención o previsión de hacer el primer pago, pero que luego, cuando hagas el primer pago parcial, por ejemplo, de la mitad, cuando hagas el anticipo, no notificarás nada, notificarás el pago anticipo, pero ninguna realización. Cuando hagas el primer pago, si es de la mitad, pues pondrás el número de output un 0,5 proyectos, 0,5 operaciones. Pero obviamente el kilovatio hora no tiene nada que ver con operaciones. Pero para eso hay una variable de resultado en la cual tendrás que indicar unidad, kilovatio hora, número de resultados, los que genere. Y además también los resultados se contabilizan al 100% en el primer pago. Entonces pondrás ahí todos los kilovatios hora del proyecto. Cuando hagas el primer pago, pondrás en cuanto a output la mitad, porque has hecho un pago por la mitad del proyecto total. En cuanto a resultados, indicarás la variable de resultados, la unidad, el kilovatio hora y el número de kilovatios que se van a generar. Que hay un cambio, como hemos dicho antes, es un cambio significativo porque es un proyecto para hacer en 3 años y en el tercer año, pues en vez de hacer 5.000 kilovatios hora, pues has hecho 2.500, ¿vale? Pues por lo que sea, pues no has llegado a hacer los 5.000. Como el cambio es significativo, porque es la mitad, tampoco la CoverNote te indica que se considera significativo. Y así, pues bueno, pues cada uno veremos. Entonces, obviamente, si yo lo declaré el año pasado y iba en el informe anual de resultados del año pasado, yo no voy a resucitar ese informe anual de resultados para decir no. Vuelve a abrirme ese informe que voy a cambiar donde puse 5.000 y voy a poner 2.500. No, eso ya ha pasado, ya se terminó ese informe anual, se presentó, la comisión lo vio, lo estudió, nos hizo los comentarios que nos hiciera o tuvimos que hacer los cambios que fueran. ¿Vale? Pero sí que si ese indicador es acumulativo, a lo largo del periodo, al final, he dicho, pues en total, a 2027 voy a llegar generando 100.000 kilovatios hora. Si ahora resulta que he hecho la mitad de los que comuniqué, sí que tengo que comunicar los 2.500. ¿Por qué? Porque si no, al final, en mi meta final de un indicador acumulativo, ¿vale?, estaré distorsionado porque yo no he generado esos kilovatios, sino que tenía unas expectativas de generar 5.000, pero luego cotizo ese dato de cara al indicador acumulativo, pero no reabro el informe cerrado ya del año que hice el primer pago. Es un poco galimatías, pero bueno, es así. Vamos a parar 10 minutitos, ¿vale? Hasta el cuarto y bueno.